Hola, mijo, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Aquí, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno. ¿Tú? Nada, aquí también, pues me adelanté a limpiar algo de la herramienta. Ah, qué bien. Mira lo que me encontré, papá. Ah, qué bien. ¿Qué te parece? No, perfecto. ¿Qué tienes en mente? Pues mira, la verdad, ya tengo tiempo buscando un carrete como este. Y pues se me vino a la mente, ¿qué te parece si hacemos una mesa, si lo transformamos como una mesa, este carrete? Ándale. ¿Verdad? Vamos a utilizar materiales. Bueno, pues obviamente tenemos este carrete, sobre esto vamos a hacer nuestra mesa. Tenemos una cubierta que la podemos proponer nosotros, en este caso de acrílico, que le podemos poner en la parte superior. Digo, nosotros proponemos este acrílico porque es el que tenemos en la casa, pero si en su casa tienen un vidrio, un espejo, pues adelante, ¿no? Qué bien. Y en la parte de abajo, para que esta tenga la función de mesa y no se esté moviendo, le ponemos unas patas en la parte de abajo. Así es, le vamos a poner unas patas en la parte de abajo. Y por si fuera poco, ¿qué te parece si todavía a esto le agregamos una repisa en la parte intermedia? ¿Ok? Para poder colocar aquí alguna revista, perfecto, o algo así, ¿ok? No, y realmente, pues esto es de algo que nos encontramos y pues vamos a darle un uso y algo que sea, claro, muy novedoso, ¿verdad? No, me parece perfecto. Ok, perfecto. Pues bueno, entonces, en lo que yo guardo esto, ¿qué te parece si me ayudas a ir cortando las patas para irlas colocando en el carrete? ¿Ok? Oye, pues me parece muy bien. ¿Ya tienes ciertas medidas? Pues si quieres las tomamos, ¿qué te parece si damos una medida de para las patas de 30 centímetros para que sobresalga un poquito? Muy bien, okay. No, perfecto. Hay que ponernos la herramienta, los lentes, guantes, todo lo necesario. Oye, antes de iniciar, quisiera dar gracias a la gente que nos ha estado llamando y nos envía sus mensajes pues para felicitarnos y saludarnos. Les damos muchas gracias por el tiempo que se toma. Y también para los alumnos del Club del Carpintero, que siempre están siguiendo nuestro programa, ¿sí? Entonces, les mandamos un fuerte abrazo, un saludo, y por ahí nos vemos el sábado, ¿sí? Bien. Perfecto. Este carrete lo podemos encontrar con mayor facilidad en negocios que vendan productos de lo que viene siendo electricistas, donde puedas encontrar algo de cableados y todo eso. Aquí ellos le llaman embobinados. Estos embobinados lo van a ir, se terminan el cable, por decirlo de esa manera, y esto lo desechan. Y nosotros, aquí en el Club del Carpintero, lo vamos a reutilizar, ¿verdad? Pues bueno, adelante. Ok. Si quieres... Bueno, pues yo paso a cortar las patas. Ok. Tengo un lápiz, que no traje lápiz. Ok. Vamos cortando aquí lo de las patas, en lo que vas cortando las patas. 30 centímetros. Voy a ir lijando el acrílico. En este caso, nosotros propusimos este acrílico. Y al momento de que nosotros lo cortamos, ¿ok? Eso lo pueden cortar con una caladora. Nosotros ya lo teníamos de esta medida, pues ya no es necesario volverlo a cortar. En dado caso que ustedes lo quieran cortar, lo pueden cortar con una caladora o con alguna cegueta. Quizá con la cegueta sea un poco más complicado, pero más tardado, pero la finalidad es la misma, ¿verdad? Oye, ¿dónde lo encontraste, Rubén? Este acrílico lo encontré en empresas que lo pueden encontrar en empresas que hacen anuncios luminosos, perdón, y ahí lo pueden encontrar, ¿verdad? En cualquier tipo de empresas donde los vendan, hay muchos sobrantes, y pues miren, es un sobrante pequeño que con esto lo podemos utilizar. Pero si no tienen un acrílico, no es necesario, también lo pueden estar utilizando con un vidrio, incluso un espejo daría mucha vista, ¿no? A una mesa de centro. ¿Verdad? Ahí en casa no vamos a utilizar herramientas muy sofisticadas, fíjense. Ya tenemos el carrete, le vamos a poner las patas, son dos tablitas, las cuales vamos a cortar con el serrucho. ¿Ok? Vamos a cortar con el serrucho. Las tenemos las dos juntas para que las dos nos queden exactitas hacia el corte.
¿Ok? Aquí lo que estoy haciendo es pulir los cantos del acrílico, ¿ok? Entre más lija le demos, más fino queda lo que viene siendo el canto. Ustedes ahorita le estoy dando lija del 40, pero le pueden dar lija del 60, lija del 120, 240, hasta llegar a la lija del 1500. Y entre más lija le apliquemos, más brilloso queda el canto. En este caso lo vamos a dejar completamente opaco el canto, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí, ya lo dejamos lijadito para que se vea opaco y que dé un contraste de lo que es transparente y el canto que resalte un poquito más, ¿verdad? Muy bien. ¿Listo? Adelante. No te quería hacer ruido con la explicación que estás dando para los que estamos en casa. Ok. Para las personas que en casa tienen niños, es importante redondear las esquinas, ya sea de un vidrio o de un acrílico. Siempre es importante redondear las esquinas para que no se pueda lastimar los niños, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tal, papás? Muy bien, aquí están ya las dos. Vamos a montarlas. Nada más déjame darles una explicación ahí en casa. En realidad lo que estamos usando aquí, como les digo, nada más es en cuanto a herramientas, el serrucho de costilla, una navajita, lápiz, escuadra y cinta. Y ahorita vamos a utilizar las dos prensas que trajo Rubén y unos tornillitos para poder amacizar el carrete. ¿Ok? A ver. ¿Qué te parece, papá, si la pintamos la pieza de una vez? Ah, pues ya para que quede pintada y nada más le montamos las piezas. Ok, adelante. ¿Qué te parece un color café? Muy bien. Ok, pues bueno, perfecto. Ya lo tengo preparado. Ok, adelante. Recuerden, amigos, estamos en el Club del Carpintero, el arte de transformar la madera. Quédense con nosotros. Muy bien, pues bueno, ya aquí terminamos de pintar. Ya los últimos detalles, ¿qué te parece si lo dejamos un tiempo de secado? Un poquito de secado. Ok, bueno, vamos a dejarlo un tiempo, perfecto. Aquí, mientras vamos a terminar lo de que son las patas, bueno, aquí tenemos las patas ya. Ok, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué te parece si aquí trazamos? Aquí tenemos ya los al tornillos. Al centro. Ok, lo que viene siendo aquí una, si tiene 30, le vamos a dar 15 centímetros para que este sea el centro de donde tiene que pegarlo. La base, si quieres, en lo que terminamos, ¿qué te parece si le das una lijadita en los cantos? Uh-huh. Déjame, yo también hago la línea de este lado. Okay. Perfecto. Muy bien, si me ayudas ahorita a lijarlo. Eso que tenemos aquí, ese ya lo tenemos cortado. Este es un triply de Okumé, que ese en cualquier madería lo pueden encontrar. Esto nosotros lo vamos a utilizar para colocarlo como un entrepaño, ¿ok? En la parte del centro para poder poner alguna revista, algún adorno, ¿ok? Esta es la pieza que va a ir en la parte del centro del carrete o de la mesa, como la queramos llamar, ¿verdad? Muy bien. Pues bueno, yo creo que ya secó. ¿Ok? Muy bien. Pues sí, ya secó. Realmente es una pintura de secado rápido, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Pues bueno, lo que sigue es empezar a trabajar con las patas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo que queremos es poder colocar unos tornillitos, ¿ok? Para poder fijar y que esta pata haga que el carrete no gire. Si gira, pues ya ahora sí que todo lo que tengamos en nuestra cubierta, pues se va a caer, ¿verdad? Muy bien, pues bueno, ¿qué te parece si...? Un poquito más de vuelta. Ok. Ok. Está perfecto. ¿Lo detengo y la tornilla o los tornillos? Ok, si quieren nos apoyamos con las prensas. Permíteme tantito. La marca que hicimos ahorita es para
colocarlo al centro, lo más posible al centro del diámetro o del círculo del carrete. Muy bien, ahorita les mostramos qué es lo que estamos haciendo. Estamos colocando es unas prensas para no sujetarlo a mano, ya que vamos a colocar un tornillo, y si ponemos un tornillo y los quieres sujetar a mano, te puede lastimar la mano si el tornillo llega a salir, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, pues bueno. Bueno, ¿te lo tengo aquí, Rubén? Sí. Ok, perfecto. Vamos a colocar un tornillito por aquí. Con dos es más que suficiente. Ok. Vamos a ponerlo así para que en casita lo vea. Ok. Ahí está. Si quiere ponemos el otro aquí. Sí. Perfecto. Podemos quitar las prensas. Y aquí ya vemos dónde ya no está girando. Obviamente es necesario colocar el otro extremo. Y es exactamente lo que ya habíamos hecho, pero solamente el otro extremo. ¿Ok? Muy bien. Papá, ¿me pasas un par de tornillos, de favor? Sí. Y si me ayudas a detenerlo para poderlo fijar. Aquí la intención de esto es de que el tornillo quede por afuera. Realmente no queremos un acabado muy fino, no queremos que quede muy, muy, ahora sí que muy acabado, porque la intención es de que se vea un tanto rústico, ¿verdad? Que no pierda la esencia de que es un carrete, ¿no? Que no tanto que se vea una mesa muy lujosa, ¿no? Muy bien, pues perfecto. Ya de esta forma ya tenemos la mesa que ya nos va a ayudar a que ya no se... Perfecto, que ya no rueda. Y ahí ya no gira. Muy bien. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, tenemos que tomar la medida. Esto es lo principal, esto es lo ideal, porque de aquí vas a tomar la medida hacia arriba y de aquí puedes colocar el entrepaño, ¿ok? Entonces aquí vamos a decir, ¿cuál es la medida que necesitamos para poder colocar los tornillitos, ¿ok? Y después de aquí mismo vamos a medir para poder hacer el corte. Y tenemos un punto aquí, Rubén. Al poner ese triple A, al atornillarlo, le va a dar macizés todavía más alto el carrete. Así es, ¿verdad? Así okay. Es, muy bien. Entonces, vamos a colocar aquí, tenemos una medida de 28 centímetros. Ok, si me ayudas a detenerlo, por favor. Ahí voy, déjame. Y si me ayudas a medirlo también del otro extremo. Si me ayudas de este lado. Me ayudas a medirlo de abajo hacia arriba para ir encontrando la medida exacta. Ok, ¿cuánto tienes ahí? 28, parte superior. 28 y medio, ¿ahí cuánto tienes tú? Ahí está, 28 y medio. 28 y medio, ahí es el plano. Vamos a hacer una línea, ok, una línea en el otro extremo también. Perfecto, muy bien. ¿Qué es lo que sigue? Muy bien, ahora sí ya sigue atornillar. ¿Qué te parece si nos apoyamos con un sargento para cerrar esta pieza y que se sujete por cuestión de sujeción lo que viene siendo el entrepaño del centro? ¿Okay? Muy bien. Perfecto. Este es un sargento, no es más que una prensa solamente. Okay, vamos a verificar que quede exactamente en la línea. Ahora sí, si me ayudas a seguirlo apretando un poco más, y ahí está, perfecto. Muy bien, ahí está, ahí no se nos mueve. Muy bien, vamos a colocar un par de tornillitos solamente, un tornillito de ahorita les mostramos.
¿Cómo se va a ver? Ok. ¿Quieres poner uno y uno, Ron? Sí, voy a colocar uno y uno de este extremo. Ok, lo voy a poner de este extremo. ¿Hacia acá? Con dos es suficiente. No lleva otro tipo de fuerza. Está bien. ¿Quedó? Ok, muy bien. Con dos, está bien. Ahora sí, de ahí vamos a partir a tomar la medida para los cortes que vamos a hacer en la parte superior, ¿ok? Aquí se veía el entrepañito para cualquier libro, ¿ok? Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a dar? Ahorita lo voy a checar. Podría ser alrededor de 9 centímetros, hacer un corte igual y... Sí, a 9 centímetros lo vamos a dejar. Una línea recta de 9 centímetros. Ok. Perfecto. Vamos a trazar esta línea de 9 centímetros. Ok. Perfecto. De igual forma, el otro extremo. 9 centímetros. 9 centímetros. Es una ventaja trabajar con esmaltes en cuestión de la pintura, que sea secado rápido, porque de esa forma no esperan mucho tiempo. Igual también puedes, aquí lo que estamos haciendo nosotros es que pintamos el carrete y las piezas van a quedar color madera. O igual, y si no les gusta de pues esa forma. Es una bonita combinación. ¿Verdad? Se ve todo muy chocolate bien. Y el otro natural. Lo que sigue es hacer los cortes de lo que ya marcamos. Ok, entonces lo vamos a hacer con nuestro serruchito. Si se fijan, no vamos a utilizar ninguna máquina. Ok, no vamos a utilizar una máquina sofisticada, ni una sierra de banco, ni una guillotina. Lo único que hemos estado utilizando es el serrucho, un par de aerosoles, en este caso, para pintar la pieza. Muy bien. Por terminar, voy a cambiar de herramienta para hacer que sea un poco más rápida. Sí, es un serrucho más largo y el funcionamiento de los dientes, el serrucho que va a agarrar Rubén es más abierto, este es más cerradito, el otro es más abierto, entonces va a cortar más rápido. Adelante. Okay. Ya estamos por terminar el primer corte. Perfecto, bueno, a seguir con el otro lateral. Muy bien, es que me voy a apoyar con el guante, uno de los guantes que va a estar cerca de la hoja del serrucho. Aquí colocamos el dedo, esto te va a servir para como una guía. Por afuera de la línea.
Bueno. ¿Ya quedó el corte? Aquí ya lo cortamos. Muy bien. Lo que sigue es afinar un poco los cortes porque, obviamente, como fue con serrucho, a lo mejor eso nos pudo haber ido un poquito chueco. Pues bueno, papá, ¿qué te parece si me pasas el cepillo y dejamos el serrucho allá en el tablero, de favor? Lo que vamos a hacer es dar una afinadita, ¿verdad? Permíteme un segundito. Una afinadita para que quede parejo. A ver, un segundo. ¿Vas a dar? Sí. Ok, le falta para llegar a la línea. Okay. Creo yo que está bien. Perfecto, lo voy a afinar acá de este lado. Ok, bueno. ¿Qué te parece si ajustamos, si traemos el acrílico? El acrílico para checar a ver si quedó. Ok, perfecto. Está muy bien. Okay. Una limpiadita, ¿verdad? Nos va a faltar ahí, pero bueno. Bueno, es parte. Ahorita estamos en el taller, por eso es de que se llena de acerrín. Se llena el tanto acrílico. De polvo y todo, pero ahí está. Pero bien, pues esto es parte de lo que. A donde queríamos llegar, ¿verdad? Es una de un carrete, fíjense lo que hicimos. Colocamos unas patas, colocamos lo que viene siendo el entrepaño y la cubierta. La cubierta ya es opción. Si ustedes la quieren pegar, le pueden colocar un poco de silicón o simplemente nada más la pueden poner sobrepuesta como la tenemos aquí. Ya es dependiendo lo que ustedes... como lo quieran en casa, ¿verdad? Creo que está más funcionable, Rubén. Yo creo que quitarla... ¿verdad? La quitas, pones las revistas, pones lo que gustes, lo pones y listo. Y para la limpieza, se me hace más práctico suelto. Ok, bueno, ya cada quien en casa ya que tome el mejor diseño, ¿verdad? Para que lo realice. Bueno, papá, ya que terminamos esto, ¿qué te parece si le damos el último retoque de pintura? Andale. Ya para que quede para ya que el quede. Acabado final. Perfecto, permítemelo. Muy bien. Pues muy bien, recomendaciones. En cualquier ferretería pueden encontrar cualquier esmalte que sea secado rápido, de preferencia. Ustedes vieron con qué rapidez secó lo que viene siendo el esmalte, ¿verdad? La forma de pintar es no muy pegado, es retirado y no importa si no tapa, en la primera mano no tapa por completo lo que viene siendo la pintura. Ustedes ya le van a dar una mano. Ok, le llamamos mano cuando le damos la primer pasada de pintura, después le van a dar otra de abajo hacia arriba, ok, poco a poquito. No lo den muy cargado porque si queda muy cargado, muy, muy espeso, el material va a tender a colgarse y pues se va a ver ahí lo que se chorreó, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, si fijan cómo la distancia es aproximadamente de 10 centímetros de distancia de lo que viene siendo el mobiliario a lo que viene siendo la válvula de la pintura. ¿Verdad? Ahí se ve bien cerrado, hermano. Ok. Ahí lo que me comenta mi papá, que se ve muy cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Es de que ya cubrió por completo lo que es la madera. ¿Verdad? Muy bien, papá, ¿qué te pareció? No, me parece muy bien, muy bonito y muy práctico. Sí. Ok, pues bueno, si tienen algún dato que nos quieran mandar a nuestras redes sociales, si quieren, tienen la inquietud de aprender carpintería, contáctenos a nuestro correo electrónico que es clubdelcarpintero1@hotmail.com y lo que viene siendo Facebook, Club del Carpintero. Y también nuestro teléfono, por si nos desean contactar, es el 8191-1262. ¿Papá? Bueno, pues nada más por último, más para avisarles, pregunten por el servicio de becas a Club del Carpintero y estamos a sus órdenes. Esto fue el Club del Carpintero, el arte de transformar la madera.